Buena gente, bienvenidos a otro vídeo al canal. Y el día de hoy os traigo una cita que yo no sé cómo denominarla. Porque aquí hay un ciclón de sentimiento, tanto te da un poquito de coraje. Tanto aquí una cita polémica, desastrosa, como también hay aquí un puntito de ternura, de emoción, de amor. Y no me enrollo más, gente, lo único que os pido es que me dejéis un buen like, que me veáis la cita completa y me deis vuestra opinión de esta cita. Porque hay temas bastante controversiales sobre los que hablar. Y suscríbete. ¡Sucio! 89 años ay, entrando madre, por la puerta. ¡Qué ganas tenía de conocer! De la cabeza está muy bien. Yo eso me dice mi nieta, me dice, abuelo, si está mejor que yo, ¿te cuenta? Digo, no, yo estoy acostumbrado a medir a mi manera. Nuestro amigo Juan, 89 añazos, gente. Dime tú, hoy en día, ¿quién asegura llegar a estos 89 años, eh? Y encima, si el señor está bien de la cabeza, que para mí es de lo más importante, yo lo firmaba, gente, llega a 89 años y está así de bien, de tu consciente, que no se te haya ido un poquito la pelota, pocos pueden llegar a eso, ¿eh? Y ahora busco una mujer que sea buena persona como yo. Para hacer cositas, salir de paseo, viajar. Exactamente. Una mujer sencilla. Sencilla. Que sea formada, que sea mujer de su casa. Y es lo que me gusta a mí. Pues nada, lo que pide nuestro amigo Juan, nada fuera de lo normal, ¿no? Yo creo que pide algo sencillito, ¿no? A mí me parece bien para ese señor. Si es lo que busca, pues bueno. Está bien, no pide nada fuera de lo normal de su físico, de que sea guapa, de que esté mejor, que esté peor. Él quiere algo sencillito. Quedé viuda hace 8 años. Solo el único hombre que ha estado en mi vida ha sido mi marido. Y después, pues no he tenido ni oportunidad, ni ocasión, o es que no me ha gustado nadie. Y aquí, tanto Juan como María son viudos. Después de tantos años casados, pues nada. Y están intentando, pues bueno, reencontrar el amor, ver a ver qué pasa, probar. Yo me pongo en su situación y después de vivir una relación con alguien y que se va, no por culpa de que se termine la relación, pues es duro, ¿no? No es algo fácil de asimilar. Ah, por favor, María. Los hombres me gustan un poquito más altos que yo, que no sean tripones y que tampoco sean calvos, ni les falte la dentadura. Hay que ser realista, tú lo tienes. A esa edad, buscando con pelo, delgado y con todos los dientes, yo creo que estás excedido, María, ¿eh? Nuestro amigo Juan pedía algo sencillito, nada de su físico. Pero viene María, está pidiendo algo del físico y encima que se pierde con la edad, difícil está, ¿eh? Tú sí que eres guapo. No, tú eres guapa y además vienes preciosa. Y además, un señor, pues que no tenga mucha barriga, porque yo ya tengo la mía y no quiero más. Dije sí, María. María egoísta no. Lo siguiente, ella no quiere a nadie con tripa, porque para tripa la suya. Tú pides algo que tú no ofreces. Muy bien, María, ¿eh? Y encima, calvo y sin dientes, no los quiero. Con 80 y pico de años, dime tú, con pelo ahí, ahí, ¿no? Puede tener más o menos. Pero los dientes a esa edad, 80 y pico... Hola, ¿cómo te llamas? Un besito. María. María de la O. De la O. Ay, ¿qué tal? Mi hijo es calvo. Mi padre era calvo. Mi hermano es calvo. Pero yo no quiero más calvos. Pues parece que nuestra amiga María pues está un poquito empachada de los calvos en su vida, ¿no? En su entorno. Pero bueno, tampoco hay que discriminar a una persona calva. Con las edades, pues normal que uno pues tengan entrada, se van quedando calvos, los hay con más pelo, con menos pelo, pero no hay que discriminar a nadie. Porque seas calvo, no me jodáis. Te quedas calvo y ya, vamos, te arruinas la vida. La mujer de Matías. No. No, la no, mujer eso. De Matías no. Claro. Yo espero que te vaya todo muy bien ahora en la cena, ¿eh? Pero la cita no me gusta. Bueno, tú dale una oportunidad, a ver qué pasa. Vale. Y la señora diciéndole a Carlos Sobera que no le ha gustado su cita. Carlos Sobera, ¿qué le va a decir? Pues que se siente y le dé una oportunidad. Hombre, lo más normal, ya que vine aquí al programa, vas aquí a cenar, salí en televisión, por lo menos tengo una cita, conócelo al señor. ¿Y cómo podemos llegar a esa edad y ser tan superficiales, gente? Qué triste. Yo es que soy muy aficionado barcante flamenco. ¿Ah? Yo no sé bailar, y menos con los bailes de ahora. Como decía el loreño, antes se bailaba bastante arrimado y ahora bailan los chavales como gatos empollinados.
Razón no le falta a nuestro amigo Juan. Es que es normal, y todo el mundo se da cuenta. Antes, pues tu pasito doble, pero es que ahora hay un refregueo en los bailes de cuidado, ¿eh? Que yo estoy a favor, ¿eh? Yo no estoy en contra, ¿eh? Cada uno que baile como quiera. Arrimar la cebolleta nunca viene mal, pero razón no le falta al hombre. Nací en Madrid y me he criado en Madrid. Y ahora vivo en un sitio que no me gusta, que es Villa de Vallecas. ¿Y tú dónde vives? En Entrevía. Vive en Vallecas. Y yo, Vallecas, no me gusta. Pues vive en Vallecas como tú también vives en Vallecas, ¿no? Vale que no te guste la zona donde tú vives o donde vive él, pero qué más da, ¿no? Porque haya allí un barrio así como conflictivo, que es la pinta de lo que tiene Vallecas, tampoco hay que discriminar a nadie, ¿no? Que tanto hay personas buenas y malas, da igual el barrio que sea o la ciudad que sea. Porque yo estoy acostumbrada al centro, hasta el Paseo del Prado, Castellana, toda la zona aquella. Entonces comprenderá que a mí, Vallecas, para los de Vallecas. Yo no soy de Vallecas. ¿Pero qué señora tan exquisita? Yo no soy de Vallecas, pues estás viviendo allí. ¿Qué haces allí? Por la situación que sea, si tanto te molesta, pues vete. Alquílate otra cosa en otro lado. ¿Que te quejas de Vallecas? Te gustará menos como más. Vale, lo entiendo eso. Pero tampoco hay que discriminar a nadie. Los de Vallecas, a la I, a Vallecas. No me gusta. Pero hay gente buena también en Vallecas. Él está separado. ¿Tú oyes bien? ¿Escuchas bien? Háblame un poquito más alto. Ah, ya, ya. La carita la tiene muy baja la mujer. Pues nada, nuestro amigo Juan, pues todo no se puede tener cuando se llega mayor, ¿no? Está un poquito ahí sordo, que yo prefiero estar sordo y con mi cabecita bien, que al paso que voy con los auriculares, estuve aquí tanto vídeo, pues normal que yo cuando sí llego, si llego yo a casi 90 años, pues yo estoy más sordo que una tapia, gente. Mi hijo está separado. Vive contigo, pero que está divorciado. Sí. No le viene bien nada, ¿no? A la juventud de hoy. Hoy se quieren, hoy mañana no. ¿Por qué? A mí me cae gordo eso. Ahí tiene mucha razón, Juan, ¿eh? Antes las parejas se aguantaban más. Ahora la mínima, cualquier relación, no intentan luchar por la relación, salir hacia adelante y continuar juntos. Ya no se aguantan tanto en la relación. Cualquier motivo es bueno para dejarse, para irse con otra persona o lo que sea. Habrá caso y caso, entenderé un caso como otro. ¿Tú qué buscas? Está muy sordo, muy, mucho. Yo me falta la audición de un oído. Pero con el derecho me manejo. Hombre, señora, yo creo que te darías cuenta que el señor lleva unos aparatos, creo que se llamaban audífonos, para escuchar mejor. Pues hombre, eso te puede dar un poquito de indicio de que el hombre pues tiene sordera, ¿no? Que sé, ¿no? Tú lo miras, le ves los aparatitos y dices, hombre, pues ese señor padece de que escucha mal, ¿no? ¿Te gusta viajar? A mí sí. Ah, a mí también. A mí sí. A mí también. Yo con mi mujer he andado todas las playas de Levante. Porque yo, María, de verdad, yo he llorado mucho por mi mujer. Sí. Y a mí, el pobrecito Juan mío, pues me está transmitiendo ternura. Porque yo lo puedo comprender. Que después de una relación de tanto tiempo, de tantos años, con una misma persona que tú la quieres y la amas, que no se termina esa relación por llegar a un acuerdo entre los dos de que no queréis seguir juntos, que te la arrebata la vida, pues normal, gente que no se olvide tan fácil. Y yo creo que esto pues no se olvida. Ay, yo ya no tengo pasión. Que ya no te acuerdas, ¿verdad? Ya no me acuerdo de nada. Pues muy mal hecho. Muy mal hecho. ¿Tú sí te acuerdas? Estoy vivo. Yo soy muy sentimental, ¿eh? No me pongo a llorar de milagro, ¿eh? Pero me emociona, gente. Estoy a favor del amor. Yo creo mucho en el amor. Y no solo en el amor hacia una persona de amor de quererte. También el amor hacia hijos, hacia hermanos, hacia padres. Yo esto para mí, gente, es el motor de la vida. Es un señor mucho más mayor que yo. No me ha gustado su cara, no me ha gustado su cuerpo, aunque no lo he visto, pero no me ha gustado su cuerpo, su cara, ni que tenga que decirle dos veces la misma pregunta. María, me cago en la hostia, ¿eh? ¿Cómo podemos llegar a esa edad y ser así de superficial, gente? No me ha gustado su cara, no me ha gustado su cuerpo.
¿Qué quieres con esas edades? ¿Qué prototipo tienes en la cabeza con 80 años? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? Qué triste gente llegar así a esas edades y ser así de superficial. Ojalá nos pusiéramos de acuerdo. Yo me gusta un hombre, pero con menos años. Tan mayor, no. No me gusta un hombre tan mayor. Pues no pasa nada. No me creo que sean las palabras ni la forma de decírselo al señor. Porque tú te puedes ahorrar esto, ¿no? Sin lastimar a nadie. Tú puedes decir, pues no lo veo lo nuestro para una segunda cita como pareja. Pero decirle que por la edad, hombre, que son 7 años de diferencia, que esa diferencia no es abismal, gente. Yo digo las verdades y a mí que me las digan también. Pero si una persona no me cae, pues no me cae. Pues lo siento mucho. Pero no voy a quedar contigo. Yo no veo bien decir esas palabras en ese momento de la cena, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vas a formar una situación incómoda en el ambiente que no es necesario. Tú tienes tu cena tan tranquilo, conoces al señor, sacas temas, habláis, tenéis una cena agradable, disfrutáis, os reís y luego ya, al final, lo rechazas como te dé la gana. Me hubiera gustado es que da para tomar una cañita, en fin, para lo que sea, hablar, ¿no? Vale. O que conozca mi casa, conozca yo la suya y ya está. Claro que a lo mejor Juan tampoco quiere salir de ahí encontrando una pareja o lo que sea, pero una amistad, ¿no? Dice Juan, pues y queda, tomó una cañita, conocerse, que a lo mejor luego tú no vas a tener una relación con ese señor. Es persona que en vez de buscar una relación, también se refugian o quieren tener amistades para estar con alguien y no sentirse tan solo. A seguir buscando. A seguir buscando. Te voy a decir una palabra que no la uso yo mucho. A mí me la suda. Yo lo que quería era una mujer buena persona. Y... buena persona lo soy. Yo, perdonadme que me ría, pero que la ha quedado de muerta Juan, ¿eh? No me esperaba que iba a decir eso, ¿eh? Yo creo que buena persona sería alguien que evita hacer daño a otra persona con sus palabras, ¿no? Que llegas a la decisión final, lo rechazas y paz para todo el mundo. María de la O, qué desgraciadita eres teniéndolo todo. Tienes una carita muy guapa. No me hubiera gustado como hubiera dicho que sí. Prefiero no engañar. A lo mejor cualquier día volvemos a ver, quién sabe. Sí, pero ya está el bacalao más frito. Después de que te rechaza, te dice que eres muy mayor para ella. Dice, no, quién sabe, a lo mejor luego nos vemos para ahí. Y luego puede surgir algo, y dice, sí, ya cuando el bacalao está frito, ¿no? Ya cuando me has dicho todo lo que me tenías que decir, ¿no? Y sobre lo de, no hay que dejar las cosas claras. Sí, hay que dejar las cosas claras. Pero tener educación y formas para decirlas. No ir haciendo daño aquí a diestro y siniestro a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues nada más. Claro. Me ha gustado mucho lo que he cenado y nada más. Bueno, pues... no me he manchado, que siempre me mancho. Vale, pues no pasa nada por eso tampoco. Ya. También me mancho yo. Como la mancha de la mora con otra vez de chiquita, ¿no? Y ya está. Gente, yo sinceramente me esperaba que esta cita iba a salir mal porque nada más que llegó a la mesa para sentarse, le dijo a Carlos Sobera que ese señor no le gustaba nada. Tú ya, inconscientemente, la señora se estaba metiendo en la cabeza que no le gustaba, que no le gustaba, y de ahí no iba a salir una cena agradable. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activad la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.